buenas. Hoy traigo una lista de nurglosos poderosos. ¿Como osos? En la cual, nada, venimos un poco con algo de horda. Traigo mi general, que es una gran inmundicia, que va equipada con la campana y con la daga. Y luego lleva de rasgo y de objeto, ya menos uno impactarla y más uno a la tirada de los venenos de Nurgle. Luego llevo dos de portador de plaga de 20 y una de 10. Cuatro bestias de Nurgle. También llevo a nuestro querido amigo Horticulux, también conocido como Ridiculux. Y luego, pues nada, hemos metido un héroe en mosca para tener algún personaje mortal y poder hacer la táctica esta nueva que les pusieron. Y una unidad de tres nurgletes para conseguir así puntos de invocación. Y poco más va la lista. Bueno, pues hoy traemos una lista de Soulblight de Abengor y de los monstruos de los parampampiros. En la lista llevamos a Gauka Bey, que es un Warmaster, es una general edición y es el personaje estrella de Abengor. Va acompañada de un Bengorian Lord, que es el general de la lista. Lleva el rasgo de mando de menos uno a herir a monstruos Abengor completamente a 12 de él. Y como artefacto llevamos el de Gorbat's Collar, o algo así se llama, que lo que nos hace es, una vez por batalla, nos permite pegar al inicio de la fase de combate. El tercer héroe que llevaremos será un nigromante con el hechizo Hoarfrost para intentar potenciar a los barges que tenemos en esta lista, que tenemos una unidad de 6 barges, una unidad que a mí, bueno, personalmente me gusta bastante. Completamos la línea con un Terror Haste, que puede, bueno, meter algunas mortales con si sale a impactar, y un dragón que se puede quedar en DR y tiene un buen disparo y negar presencia esperadora. Completamos la lista con 3 unidades de murciélagos, los Field Bats, unas unidades invocables muy buenas para intentar hacer la estrategia y alguna táctica. Y tenemos también, vamos a estrenar la banda de Asgurgan True Blades, los filos auténticos o las hojas auténticas, que es una banda de vampiros de rollo samurai en la que hay un hombre lobo, un Cursed Blood, que lo que hace es al 4 más, al 3 más, si tienes un hombre lobo en esa unidad, hace pegar último a una unidad a una pulgada. Y además por lore le pega, ya que ese clan era el antiguo clan de Lauka, al que acabó, por cierto, exterminando. Y completamos la lista con un endless spell que serán las Gnashing Jaws, las mandíbulas de Bekur, ¿no? Y nada, esto es la lista, sería, eso está dentro de un battle regimen, tendríamos dos drops, uno que va toda la lista y el segundo drop que sería la otra. Así que nada, está la lista de Abengor y estamos listos para chuparle la sangre a Dios. Y el plan de batalla que se va a disputar hoy es Recursos Limitados, del Manual de Campo para Generales de 2023. Una misión en la que el territorio de cada jugador ocupa la mitad del mapa y en la que tenemos 6 objetivos en 2 diagonales de 3 en cada lateral del mapa. La regla especial de esta misión consiste en que si un jugador controla un mismo punto durante 2 de sus turnos consecutivos, ya no podrá puntuar más por ese objetivo, pero sí disputarlo. Bueno, comienza el turno para el pestilente Yosu, que ya lleva 7 puntos de contagio y ha invocado este árbol de la limpieza. Dios. Señal de la higiene máxima. Y ahora, bueno, la rueda de la fortuna ha sacado un 5, ¿verdad? Sí, por el... Es una carga y no se puede apilar, hacer mis unidades, sacar más cerca, no apilar. Vamos a proceder a tirar la campana, como que la veis, esta hermosa espada. Tiene una campana introducida debajo de la falda, que es la que utiliza. No busquéis dónde está. Del 1 no da punto de contagio, 2 al 5 te da 1 y al 6 un de 3. Venga. Pues un punto más. Un punto, o sea, tienes 8 puntos de contagio. Y bueno, la táctica de batalla que ha elegido el increíble Yosu es la de lanzar un hechizo y que no se disperse. Hablando de lo cual, le tira los dados primales del poder. A 4 más, invita a la casa. Ponlo. Nada. Con aquí, con la calaverita hacia arriba, que se vea más bonito. Vale, bien. No sabe ni colocar lo derecho, hijo puta. Vale. Pues vamos a tirar un escudo místico, tampoco nos va a complicar mucho. Para intentar hacer la táctica. Vale. ¿No llego a dispersar o qué? Bueno, igual haciendo heroica. Sí, haciendo heroica por hacer un TP. Sí, sí, llego a dispersarte de sobra. El CP, ¿no? Vale, yo de acción heroica. Voy a tirar también un CP, ¿vale? Para el Bengorian. Y ahora tírate un mandanga. Bueno, tiene escudo místico. ¡Sí! Pues nada, vamos a gastar el premio de esta forma. ¿Sí? 10. Sería uno. 11, perdona. Vale, ahora voy a tirar yo con la Bengoria mismo. 6. Pues al 6.
gastamos... ¿Te da un hechizo más? Sí. Bueno, claro, si no tal, no vas a tirar más, así que... ¡Toma! Toma el pulco la táctica, 2 puntos menos, colega. Pues nada. Pues nada, venga, el otro hechizo va a ser el de darle más una herida a una unidad de Nurgle, de demonios. Que entraría con un 10. Vale, lo intentamos con Lauca en esta ocasión. Ah, por cierto, es decir, elijo a Antorian al nigromante, ¿vale? Para que puedan hacer un segundo hechizo. 13, dispersado. Pues me va a dar más una herida a estos de aquí, ¿vale? Vale. Buf, hechizo. Muy bien, pues nos vamos a la fase de movimiento. Bueno, Josu, termina un intrépido turno para Nurgle, emocionante, que te llevas 3 puntos de victoria ninja. Decir, ¿controlas qué objetivos controlarías, Josu? Los dos de mi lado, los este otros me he quedado... y aquel de allá, ¿no? Sí, el otro me he quedado justo a mar de 6,01 para, y decir que ahí para veis controlarlos. Unos escombros, es la tumba que me ha derrumbado la patata. Así que nada, vamos ahora al turno de Soulblight. Muy bien, comienza el turno de Soulblight. Hemos elegido como táctica de batalla dominio mágico, igual que yo, soy igual de intrépido que él. Y acción heroica, vamos a tirarle. Bueno, los primales los hemos tirado fuera de cámara, no han salido. Y vamos a tirar ahora un CP para el Vengorian, que no sale. Un CP para la patata. Que sí sale. Sí, sale todo. Dios. Vamos a lanzar el Horfrost con el Negromante. Toma, un 4. Dispersa eso. Y como le había puesto para lanzar a dos mandangas, voy a lanzar un escudo misticardo. Toma, 6. ¿Qué? Dispersa eso. Vamos a intentarlo. ¡Sí! ¡Joder! ¡Toma! Misión cumplida, ya no lo ando más. Y con esto vamos a la fase Duo Movimiento. Bueno, pues termina otro turno fascinante de movimiento raudo, en el que, nada, pues básicamente hemos vaciado casi las despensas. Hago táctica y 2 puntos, 4 puntos ninjas. Y Josu, ¿sabes lo que viene ahora? La iniciativa. Viene la tirada de iniciativa. Dado de cacheme para mí, y dado pestilente para el nervioso. Porque me has pegado. Comienza el turno para Vengori. Otra emocionante fase de héroe en la que conseguimos un primal para cada uno. Sufro una disfunción con el nigromante y no consigo lanzar ningún hechizo porque el malvado Josu me los dispersa. La táctica de batalla es rodear y destruir, que va a ser con esta unidad de morcillaguillos, con el nigromanticillo y con esta unidad de morcillaguillos. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y me ha salido un CP ninja para ese otro ninja. Así que nos vamos a la fase Duo Movimiento. Bueno, otro turno trepidante para Soulblight, en el que básicamente hacen cosas. No me quito el CP porque lo voy a generar ahora, que gasté uno con Lauca para que esta unidad moviese 6 adicionales, o sea, corriese 20. Y cumplo la táctica con los murcilaguillos y el neogramanticillo. Este objetivo, este y este. 3. Y tú tienes 2, ¿no? O sea, 1, 2 y más. Vale, serían 5 puntos para servidor. Ahí lo tenemos. Así que nos vamos ahora al turno del malvado Josu. Sí. Muy bien, comienza el turno para Nurgle, que hace 18 puntos de contagio en total. Y coge la táctica, no discutáis niños, que es Don't Scuttle Children, que consiste en capturar un objetivo con una unidad de demonio y otra mortal, ¿verdad, Josu? Esto es bueno, interesante. Nos ha salido primal, tenemos 2 cada uno, acciones heroicas que no hemos hecho. Bueno, usted primero, caballero. Un TP, tampoco nada. Yo curar al nigromante. Cura, 1 de 3. Una. Ya, pues, hay que un procedimiento. Ah, tiene un escudo místico. Venga. Con
con un 6. Lo intento con Lauca. Toma, dos trucados, dos buenos. Voy a tirar el de basurarida, venga. Ese no vale, hijo puta. Bueno, me encanta. 9. Llega hasta un primal. Sería un 11. Entra. Y es verdad, indispensable, es verdad. Y nos ganamos un primal cada uno. Disfrútale. Vale. Ya no tengo más hechizos, ¿no? No. Vale, pues fase de movimiento, Josu. Muy bien, termina la fase de movimiento de Nurgle. Bueno, por cierto, comentar, chicos, que hemos puesto estos marcadores para saber que yo no puedo puntuar más esos objetivos, que ya están silfoneados. Así que, Josu, bueno, comentar que no estaba grabado, te has hecho las mortales con la escenografía para darle más un impactar a la patata y nada. ¿Disparo tienes por ahí, Josu? La patata, ¿no? Sí, pero ya. Vale, pues cargas ninjas, entonces. Sí, vamos a proceder. Vamos a hacer. Primera bestia. Ah, que no se ve la bestia. Madre mía. Esa bestia está loca. Ah, que son tres sueltas, vale. Tres mortales. Tres mortales al 6. Pues tres que me como. Estamos cerca del caracol. Vale, se moriría uno. Otros tres mortales. Y una herida para otro, espera. Tres mortales. Van tres muertos entonces. Van estos dos. Se había quitado uno ya, ¿no? Venga, esto de aquí. Bueno, voy a intentar la patata. Nada, ahí sí, repito. Vale, quitamos coman. Ocho, yo creo que no. Estamos dando el coman. 8 y 9, tiene que mover y tal. Ya, ya es 8, pero ya, pasando esto no llevaría así. Y esto de aquí. Toma. Un 8, yo creo que sí llega. ¿Alguna carga más por ahí, eso? Sí, claro que sí. Carga la mosca. Un 10, está loca la mosca. Esa mosca está muy loca. Me cago en Dios. Pero bueno, ya se ha matado. Es para toda la carga. Hacen 2 o más. 3, todos mortales. Dos mortales al 6. Toma, dos heridas. Y los retes. Espérate un segundito. Venga, pues. ¿Alguna carga más, Josu? No. Pues inicio de fase de combate. Y así se desarrolla una fase de combate no especialmente épica, donde los Ashkurgan Drool Blades fallan su habilidad para hacer pegar último al enemigo. Lo que pasa en este combate es que muere un Filbat. Los Filbats infligen un par de heridas a los Nurgletes y entre la banda de Ashkurgan y las bestias de Nurgle se intercambian un par de heridas, obligándome a gastar un punto de mando en esa banda, Ashkurgan Drawblades, para que no huyan en el chequeo de acobardamiento. Y así finaliza el turno para Nurgle, que cumple su táctica de victoria y logra 5 puntos, poniéndonos 8-9 y además ganando la tirada de iniciativa. Esta es la cara del mal. Vale, vamos a... Y tenemos de cameo, Isaac, ¿qué tal, Isaac? Estoy invitado. Venga, chaval. Vamos a tirar más. Mira, escudo místico. ¿Podrá entrar este turno? Bueno, decís, espera, ha entrado un primal, que has elegido táctica cebutrampa, que es cargar retirarte con dos y cargar con dos. Exacto. Acciones heroicas, yo de Antorian al nigromante. Y acciones heroicas, un CP que te ha salido y a mí no me ha salido. Así que yo soy el momento de hacer maldades. Pues venga, let's go. Let's go. A escudo místico. A la ruleta, sí. ¿Qué hace ahora la ruleta? Lo de que me da un punto más cada árbol. Vale, sí. Me he permitido. Y ya tiene 31 puntos de contagio, los veis ahí en la pantalla. Ya ves lo que viene. Venga, sí. Escudo místico, este turno cuenta. Ahora ya el primal. Toma. 10, vale. Intento expresar con Lauca mismo. Pues no tiro por lo que sea el primal. Pues yo qué sé. Voy a tirar un proyectil, venga. Venga. Voy a la patata. Un 5. Lo intentamos con el Vengorian. Bueno, o con el Nigromante. Que puede pasar 2. Un 6, a la mierda. Proyectil. Yo creo que
¿Te queda algún hechizo más? No. Pues con esto nos vamos a otra trepidante fase de movimiento de Josu el ninja. Vale, pues termina la divertida fase de movimiento de Josu, en la que me invoca a Isaac. El otro es Josu, claro. Pili, mili. Y yo invoco a los murciélagos que están por ahí, al cuatro más. Me han salido. Así que, Josu, cargas, ¿no? Porque disparo. Bueno, no sé si llegarás ahora, igual llegas ahora. En la fase de disparo, esta vez la inmundicia está a rango y consigue infligirle 4 heridas al Terror Haste. Vale, pues cargas antonomásicas. Pues espectrales. Nada, vamos a empezar con la paleta. Alias, Josu. No, no, venga. Caraculo tú. Venga, va a cargar la. Aquí está donde el nigromante, ¿vale? Cargar Gustavo. No era esta, perdona. Estás gastando las cargas buenas, ¿eh? No, mortal. 1 al 6. Joder. Mira la ranita verde que está ahí. 8. 1 mortal. Una mortal a la banda, ¿no? Sí. Se la come. El caracol, esto no es mortal. Se expone. Un tiempo, si lo gasto 11 de 10. Tantitas, esto no es mortal. Voy a ver la otra, el 3 y 4. La otra ranita. Se viene, se viene. Oh. Una mortal. Al 6, nada. Muerido. ¿Se ha visto dónde va a cargar? Nada, sí, ha gastado por el oro del caracol. Ha gastado la mala ya. 8, no llega. Estos portadores. 7. Y nada, venga, la patatona. La patatona. Oh, espera, el oro en mosca. Sí. Vale. ¿Dónde está el místico? 3 mortales, ¿qué hace? Aquí pegadita, ¿no? Sí. Vale, 3 mortales al 6. Se come 3 y ya llevan 4, creo, ¿no? Casi. Voy a gastar un CP. Sí, te quedas sin CPs, te aviso. No, antes le he gastado lo que tenía de la cinérica. Ah, vale, venga. Pues. Me cago en la madre que lo parió. Vale. No, no lo dices. Sí, por si acaso, ¿no? Es un poco anecdótico esto. Pues Josu, acciones monstruosas, tío. Pues venga, pues 4 mortales. Hijo de puta. 4 mortales al 2. Digo 3. Y el otro pues te va a chillar al caballo. Vale. Cuchillo. Joder, Josu, está bien, ¿no? Y ya está, la acción de monstruo. Vale, yo con Lauca puedo. La verdad es que ni me acuerdo cuál será. Claro, lo vas a descubrir ahora. La Okabai puede elegir a un monstruo ninja para que haga 2 acciones monstruosas y se va a elegir a sí misma, ¿vale? Vale. Ella va a hacer que cuando muera una otra unidad de Avengori que no sea ella, 6 pulgadas de ella, pega otra vez. Y también se va a dar el duelo tetánico. Y este, el terror, va a chillar a la patatoide, ¿vale? No, o sea, maldición. Fónico. Pues fase de combate, Josu. Pues venga, te va a pegar la de la campanita. Sobre campana. Te va a pegar a. Al terror. Ah, bueno, yo puedo elegir un monstruo que pega sin degradar, que va a ser obviamente el terror. Por cierto, que se me ha olvidado el dragón toda la partida. Vamos a ronda 4 y dale. ¿Tengo menos un herido? ¿Dónde? A todo, a los monstruos. ¿Eso por qué? Por el rasgo de mando de este. Menos una herida a monstruos de Avengori. Bueno, te pega la campana. Vas a pegar al terror, ¿no? Sí. Vale, me queda un CP, no me lo voy a gastar. Muy bien. Al 3, un veneno. Y al 4, por lo menos un herir. Pues 2, de renula yo 2. Que para mí sería un ren 0. Vete a estar. Bueno, estás pegando con esta. Vale, entonces. ¿Ren cuánto? Estoy en 1. Vale, al 5. Y daño 2. Al 6. 2 heridas, le quedaría 1, ¿vale? Vale. Y el mayal.
Pues mira, cuatro venenos. ¿Cómo? Y al cuatro. Vaya. Pues nada. Y los 15 ataques de nubletes. ¿Cómo nubletes? Son de 3 a 5, 6. Al tope. Una. Y al 6. Muere y te hace un de 3 mortales a, las, a estas 4, ¿vale? Tras explotar el Terrorgeist e infligir heridas mortales a 3 pulgadas, gracias a la acción monstruosa que había hecho Lauka, pega instantáneamente y en mi activación vuelve a pegar, infligiéndole un total de 10 heridas a la gran inmundicia invocada. Bueno, en resumen de fase de combate, como habéis visto, Lauka le ha calentado un poquito el morro y él de vuelta le ha hecho la friolera de 0 heridas. El Terrorgeist, habéis visto que he dicho adiós, se ha muerto un murciélago por allí, otro murciélago yo por allá. Y ahora me va a tirar los venenos, ninjas. Bueno, se han muerto el nigromante y se han muerto la banda de Ascurrando, obviamente. Así que los venenos, malvado yo. Pues venga, 7 a Lauka con más 1 porque está 7 a la patata. Vale. Joder. Está bien, ¿no? Serían todos mortales. Joder, qué locura, espera. Qué locura es esta, Yosu. Dos heridas, joder. Vale. Sí, no sé yo si aguantar mucho, sí. Vale, a este murciélago. Una, a este murciélago. Al murciélago una. Que se la come. Y aquel de allí, tres. Lleva dos. No, ese lleva una, ¿no? Lleva dos. ¿Dos? Vale, pues haz tu puntuación. Haces. Podría 5. Este sí. Ya se quitaría. Este se quema. Porque no le puedo apuntar a nadie más. Aquel se quema. Aquel pues se quema. Ah, no, no, ese no se quema. Se toma yo, eso no puntúas. Tú puntúas ese objetivo y este. Dos y más que yo, porque solamente tengo uno, ¿no? Eso es. Estos dos. Yo puntuaría este y este, que si yo no puedo puntuar. Y más que yo solo, yo no tengo ninguno. Exacto. Vale. Pues vamos a ponerle los 5 puntos arcanos ninja al malvado Yosu, que se pone ahora con 13 puntos de victoria. Bueno, pues comienza el turno para Soul Blight, en el que ambos jugadores ganamos un punto de mando, acción heroica Yosu con CP, Yosu se tira la Fine Sour a la patata invocada. Y como táctica elijo Legends of the Maelstrom, que es llevar a la vorágine, cargar con un héroe y una battle line, y que al menos una de las dos termine trabado. Nos ha salido un primal, así que vamos a lanzar hechizos poderosos. Voy a lanzar con el Vengorian, voy a intentar lanzar las Jaws, ¿vale? Venga. Vamos para allá. Uff. Sale con un 7. Dale, dale. Me la juego, ¿vale? Venga. Ay, Dios, se viene. Sale con un 9 y me la juego. Con un 11. Así que pues la hemos jugado porque somos muy valientes. Vale, pues ahí salen las Jaws y me queda un hechizo con Lauka. No, voy a lanzar un escudo místico, venga, va. Toma, y no sale, así que no falta que lo disperses. Vale, hacemos lo de las Jaws. Tres dadetes, tienen la culpa. 10, 11. Tú mueves 4, ¿verdad? O sea que serían 7 mortales ninjas. ¿Y te quedan cuántas heridas? Pues voy 10 y ahora 16. Vale. Pues ahí que te comes las mortálicas, Yosu. Tienes que intentar. Yo dos más, ¿sí? Ah, es verdad que son dos más. Se viene el uno. ¡Uy! Intenta negarlas. O sea, el fin de la patata. ¡Chan, chan, chan, chan! No sé, porque sin 8. Pero bueno, sé cómo se ve. Venga, vamos ahora a la fase de movimiento. Muy bien, pues finalizada la fase de movimiento en la que sacamos el dragón zombie en DR a 9 pulgadas de los plagueviles y de las bestias de Nargel. Y aquí hemos ido a amenazar un poquito al malvado Yosu. Así que disparos ninjas. Te va a disparar el dragón arcano intrépido. Que son de 6 turregazos. Bien. Al 3-3, al 1 daño 3. A este señor, ¿vale? Rango 12. Al 3-3.
Toma, una de reino 1, daño 3. Así cualquiera. Ahora, vamos a cargar. Bueno, decir que me ha retirado con los murciélagos por allí y por aquí. Vamos a cargar con el Vengorian. Vale, 9. Vamos a cargar con los Vargeist. Por los pelos también. 6. Bueno, supuestamente estarían en contacto, ¿vale? Es que tenemos aquí la carga más importante de los últimos años, que es la del dragón, una carga de 9. Voy a gastarme el CP normal. Y repito, carga del dragón. Joder, hijo de puta. Y ya está la cargación. Acciones monstruosas. Sí. No, es para pillar el objetivo, ¿no? ¿Está el objetivo allí? Ay, coño, estaba pensando que era aquello. Vale, vamos a... Sí, que me hace falta que se mueran aquellos. Bueno, ese también, es verdad. Que no sé ni por qué me reteo. Voy a cargar con las dos de murciélagos, ¿vale? Pues tú puedes haberlo dejado de 3, sí. La carga de 3, vale. Bueno, así tampoco había problema. Aquí. De hecho, voy a meter aquí para que puedas pegar con más. Este objetivo me estás queriendo. O sea, tu idea es quitármele, ¿no? Sí. Pero yo creo que quitarme no me lo quitas, ¿eh? No, bueno. Chicos, hemos hecho una corrección ahora porque nos dimos cuenta. Pensábamos que era que cuando un rival ya había quemado el objetivo no podía disputarlo. Pero sí, sí. No puede controlarlo, pero sí disputarlo. Por eso me voy a marchar con los murciélagos a aquel lado. Pero como puede disputármelo igual, no eso puedo quitar, entonces los dejo ahí para que se mueran y poder cumplir la gran estrategia. Mientras que los otros dos que me han resucitado se van a controlar este punto de ahí. Y dicho esto, cargas, no queda ninguna más. Pues acciones monstruosas. La Oca va y le puede dar a un señorito hacer dos acciones monstruosas. Voy a hacer que este tenga dos acciones monstruosas, ¿vale? La acción monstruosa primera de él. ¿Cuántas heridas tienen los nurletes? 5 cada, o sea, 4 cada uno. Vale. Si no se mueren, al 5 más me como uno, ¿vale? ¿Cómo? Sí. Toma, un nurlete a la verga. Pues, ah, es una acción tuya. Sí, una acción monstruosa. La segunda acción monstruosa que va a hacer él es... Vale, te voy a rugir con Lauca. O sea, este te va a hacer la del duelo titánico, ¿vale? Bueno. Le pongo este icono por recordarnos. Y Lauca va a rugir. Rugido. Así que... Yo... este te va a hacer aquí las mortales, ¿vale? Uh-huh. ¿O no? Y este, pues... depresión. Te va a chillar al Vengorian, ¿vale? Chillado. Vale, Vengorian chillado. Muy bien, pues empezamos a pegarnos por ahí. Vamos a empezar con... Venga, sí, vamos a empezar pegando con Lauca. Serían 5 ataques al 3-3. Reino 1, daño 2, creo que era, ¿no? Venga, vamos para allá. Pues 2. A 4, sí. Pues dos heriditas. Salvo dos. Pero como eres tan cerdo. Vale, el segundo perfil serían 3 al 3-2. Y al 2. Toma, 2 de Ren, 2, daño 3. Tontito, al 5. Hasta luego, cocodrilo. Venga. Yo tenía que tirar de 2 en 2 el lugar por si. Por si qué. Lo que pasa al pico. 3. Morir. Vale, pues se cura las dos heridas ella, ¿vale? Ja, 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 ja. Ahora pegas tú si quieres, tonto. Bueno, para ser invocada. Si no, no podemos quejar, la verdad. Vale, con el héroe mosca. Chachi. 3. Un veneno. ¿Qué quiere morir? ¿Cómo aquí? Y serían 2 de Ren 1. 2 de Ren 1, que sería sin Ren, pues tiene menos de 3 de ti. 2 al 5. Toma, 1. 2 daños. Al 6. 2 heridas. Otros 2 venenos. Y 4 sin Ren, daño 1. 4 sin Ren, 4 al 5 y al 6. ¿Vale? Toma, una lisa. Vale. 3 heridas ninjas. Vale, te va a pegar mi colega el Vengorian, que pega un poquito menos
que la muchachita. Tiene más uno, pero también tiene menos uno por el rango. Voy a mi perfil, me había rugido, ¿verdad? Sí. ¿Tengo menos uno en pasarle a la papa? Sí. Apilo para dejarme de los nubletes. Y serían 4 al 3-3, más uno, menos uno. 2 de reno, 1 daño 2. Vale, perdona. 2 de reno, 1 daño 2. 2 de reno, 1 daño 2. Por daños. Vale, me entregan 2 y te doy 2 venenos. 3 al 3-2. 2 de reno, 2 daño 3. 3 heridas. Bueno, da igual, pero. Y un de 6 que entran 4 al 4-4. Joder, es que joder, puta. El 4. Vale, una sin ren. Vale, ¿cuántas ya has hecho? Bueno, me puedo quedar esto, ¿no? No, por iría. Esto es que lo te lo vuelvo. Perfecto, no se aplica. ¿Cómo lo de curarme de nuevo? Pues tengo que activar. Con la línea pila te pegaría con 5, ¿vale? Vale. Uno de campeón. El 4. Joder, imagínate matar ahora. Y el 3, pues 4, si no den daño a uno. H6. Ya está. Vale. Vale. Venga, te pego los barges, me gasto este coma para darle. No puedes, estás chillado. Me ha chillado a él. Claro, pues ah, no. Claro, es verdad, que no puedo dar ni recibir. Sí, perdona, es verdad, sí. Vale, pues los parjes. Te he pinzado. Me has pinzado ahí, me ha pillado. Creo que eran 4 al 3-3, me parece. No, 3 al 3-3. Vale, pues, bueno. Apilamos para tal, con cuidadito de no quedarme ahí. Le daré más unos al bar, hombre. 3-3, re 1 daño 2. Sí, sí, sin patos extra, ¿vale? No. Pues. Fallo esto y meto 3 y 6. Vale. Esto al 3. Vamos a eso vale. De reno 1 daño 2. Salvo el 3, ¿vale? Entran 4. Y se curan. Se entran 3 daños. Las heridas. ¿Tres? ¿Te entran? Sí. Vale. Se las pongo aquí, ¿vale? 3. Vale. Uy, que no estamos enfocando este combate. Maldición. Pues. Bueno, quedarían ahí los murciélagos, ¿no? Sí, y la patata esta y los murciélagos. Y la patata, sí. Bueno, vamos a resolverlo ya fuera de cámara, que esto no va a quedar. Bueno, pues así van las cosas. He hecho 3 puntos de victoria por controlar aquel objetivo ahí con los vampiros. Se me ha muerto un murciélago allí. El Bengolen lleva 6 heridas infligidas, una herida para los barges, por los venenos. Una patata invocada. La patata invocada se ha ido a dar paseo. ¿Y esta cuántas heridas iban infligidas? ¿4? Esta 3. 3. Pues nada, con esto pasaríamos ya 12 a 13 puntos. Uy, me dice una cosa. Iniciativa de ronda 4 ya, Josu. ¿Cómo lo ves? Y nos vamos a la pantalla de puntuación. Dado de cacheme para el parampampiro del poder que pierda la iniciativa. Así que usted dirá. Joven y apuesto caballero. ¿Vas a ceder? Sí. Muy bien, pues empieza el turno de los parampampiros. Bueno, pues emocionante turno para Solblight, que dije como táctica de batalla, Curse Doom Life. Básicamente es que este señorito se cure alguna herida pegando hostias, cosa que debería ser al menos probable. Le hemos puesto la Fines Aguarel, lo mismo que ha hecho Josu. He lanzado un escudo místico. Ay, le he puesto las pegatinas. Un escudo místico a Lauca. Josu me ha dispersado las mandíbulas, que era muy interesante tenerlas aquí activas ahora. Y me he echado arma flamígera al perfil que tiene más ataques. Y nada, con esto vamos a fase de movimiento, que casi que la hacemos del tirón, Josu, porque tampoco hay mucho que mover, solamente hay que mover el dragón, ¿no? Al dragón ninja. Esos vampiros se quieren mover, ¿no? Esos vampiros se van a mover, porque este objetivo ya es mío. Orden 14. Estos son los que me han resucitado, sí. Se vienen para acá, ¿vale? El dragón
del poder. Hasta aquí llegaría. Ponerlo aquí. A 3 de ti. Y al final fase de momento tiro un dado. Y al 3 más me vuelven dos murcilaguitos. Vamos a tirar. Pues me vuelve. Dos murcilaguitos. ¿Y qué, perdona? No, antes que no chequeé con ellos. Vale. Dos murcilaguitos que salen a rango de tumba y a 9. A 3. Ah, eso, a 3. A 3 es verdad, sí. Objetivo, vale. Tengo la tumba ahí. Pues aquí a 3. Toma por saco, ya está. Vale, pues ese se va a quedar ahí. Necesito que se muera para intentar cumplir la estrategia. Y vamos al disparo. Vamos al disparo del dragón ninja. Que vamos a disparar a los. A los plaguevires. Si mal no recuerdo, eran 16 disparos al 3-3 en 1 daño 3, creo que era. Tiene que ser importante. Tengo más una a disparo. Moscas. Moscas, mosquis, que moscas. De 6. Bien. A 4-3 por tu menos 1. A los plaguevires. Vale, no entra. Cargas. La carga del dragón celestial del poder arcano ninja. Su puta madre. Ay, que no movía esta tú. Está, obviamente aquí. Aquí atrás. El dragón. Y me he cagado. Me gasto para repetir la carga del dragón. No puede. Hostia, es verdad que no puedo. Es verdad. Un dragón con es verdad, qué retarder. Vale, pues hago la carga de Lauca. Suerte, aquí estamos aquí esto. De aquí. Soy el dragón sin picha. Bueno, aquí, espera, me hubiera hecho de 3 mortales para tener más una hit. 2, como tú antes, cabrón. Una herida, ¿vale? Vale. Estos son 2. Una herida. No, este. Sí, no, pero esos son 2 venenos. La herida ha usado. Ah, vale. Y no hay más cargas, pero aquí el murciélago se tiene que morir. Y estos se quedan ahí. Dijiste la del hambre al final, ¿eh? Sí, que se curase. Morir por la gran estrategia, estamos hablando. Que se curase. ¿Perdona? Todo el rato que estás diciendo que se tiene que morir es por la gran estrategia, estamos hablando. Sí, sí. Vale. Venimos aquí. Vamos a hacer que Lauca. Las acciones monstruosas. A ver. Le va a dar 2. A este mismo, ¿vale? Uh-huh. Que se va a dar duelo titánico. Lo represento con esta chapita. Y le voy a rugir a él. Rugido. Maldición. Y nada más, tus acciones monstruosas. Tendré que hacer 4 mortales otra vez al Vendorian. Pues 4 mortales. 4 mortales al 6. Pues 4 heridas, se ponen 10. Se pone a 1 de palmar. No, tú que tienes 10 heridas. Yo que no quería yo darte mala noticia, pero tiene 10 heridas. Puta, ahí sí que ha sido un giro dramático de acontecimientos, que diría nuestro amigo. Vale. Pues venga, con esto no os puedo dar CP por culpa de este. O no ibas al artefacto, ¿no? Vale, pues con Lauca me gasto un CP para darle más un empastar a esos, ¿vale? Pues serían. Es el Warmaster a 18. Sí, sí. Serían 19 tulipas. Yo me voy a gastar uno, el suyo, vamos, el que ha ganado por el 10 segundo. No está siendo buen turno, ¿eh? Vale, pues allá van los Barges, 19 al 2-3, empastas hasta el 6. Eso no será muchito, pero ¿cuántos 6 hay ahí? Fallan 3 y entran 5. Pues entran estos 3 y otros 2 al 3. Vale. Al 3. Toma. Bueno. Hay 3 unitos también. Sí. Ren 1, daño 8. Pues esto al 3. Hijo de puta. Daño 2. Qué cabrón, 4 vidas solo. Y eso al 4. Porque es lo que toca la ruleta. Es verdad. Bueno, da igual. 3, pues va 6 heridas. 3 heridas se ponen 6. Y tú pues te curas ahí de los venenos y te salgas. 6 y yo me culo. Joder, lo del general, que cara de tontos me ha quedado. Nada, te voy a pegar allí con aquellos, ¿vale? Que son 2 porteros de plaga. Una corbación monstruosa esa. Un veneno. Pues una y una herida. Sí, nos va la partida aquí. ¿El qué? Una herida y un veneno. ¿Aquí? No, allí, allí. Una herida al murciélago. Sí. ¿Y cómo con veneno? Ah, vale, la herida al 6. Vale, pues se la come. Vale. Pues te va a pegar ese murciélago. 3 al 4-4. Nada. Ah, tenía un ataque extra, porque debía matar a la miniatura antes. Como si no tuviera. ¿Vas tú? Pues
pega este tío. Uh-huh. Un veneno y dos de ren 1. Dos de ren 1 al 6. ¿Y daño? Voy a conseguir matar a uno algún día. Tres daños. Al 6. Tres. Y esto es otro veneno. Cuatro a salvar, siempre en daño uno. 4 al 5 y al 6. Que mato uno. Sí, ¿no? Sí, justo. Toma. Poder de la destrucción. Vale. Esto tuyo es un macho pegar primero con la oca. Jeje. Soy así de. Bueno, tengo un veneno bien de la vida, Vale. Pues te pega. Lauca, 5 ataques al 2-2. Que. ¿A qué? No te ríes, ¿eh? Y al 2. Porque tiene el más 1 en pactar y el otro me lo he inventado yo, sí. Entonces al 3. Entran 2 de ren 2, daño 2. 2 de ren 2, daño 2. Al 4. Toma, 4 heridas, tonto. Pues salvo 2, entran 2. Así. 2. Vale. Ya te lo puedes curar. Ahora, 3 al 2, 2. Esta sí que es al 2 para herir. Vaya, se me cayó. Bueno, da igual. Al 2, bien. Una de ren 2, daño 3. Salvo. Qué tonto. Y un de 6. Al 3, 4. Toma. No has contado de mal, no hemos contado mi menos impactar, seguro, ¿no? Ah, es verdad, no lo he contado, ¿no? Va, bueno, la campana. Un veneno. Espera, ¿estás pegando el Laia? Sí. Vale, me gastaría el CP que me queda para salvar, ¿vale? Tiene un más uno, ¿eh? Y mi no es uno el reno. Ah, sí, tú tienes el reno, uno, sí. Que bueno, tienes un más uno a salvar y Mystic Shield es lo mismo, ¿no? Sí, sí, es lo mismo, sí. El Mystic Shield es tuyo. Pero tú tienes ren 1. Aquí ya no tengo el menos uno, era el Vengorian ese que se murió. Sí, tú tienes ren 1. Sí. Entonces, si me gasto CP, voy a salvar al 2. No, pues, o sea, ya con tu escudo. Voy al 2. ¿No tienes rendos en ningún arma? No. Ah, vale. Y esto al 2 por el tal. Pues serían 3 de daño 2. 3 al 2. Toma, tonto. De daño 3. Un veneno. 2 de daño 3. 2. Vale. Los 15 nubletes. A 5, 4. Dos y ren daño uno. Vale. Y yo creo que ya está todo el combate, ¿no? Sí, te tiraré aquí tres venenos, dos mortales al auca. Vale. Dos barges. Dos al seis. Dos venenos, o sea, dos mortales. Y los barges. Se comen dos también. Vale, pero sí he cumplido la táctica porque he curado al auca y he curado a estos. Y sí, curado y eso si el Warmaster te cuenta. No, aparte dice el general o dos unidades, o sea que... Bueno, pues siendo Warmaster... Sí. Pero que no te dice elegir, es decir, que se queden en cualquiera de las circunstancias. Lo único de los objetivos... El marcial agua aquel, dos mortales... Sí. Una... Se muere con esta, creo, ¿no? No. ¿Le queda una más? Sí. Vale. Pues área táctica... Un objetivo... No, esto está la patata. ¿El qué? Está la patata, como una gordita. ¡Ay, es verdad! Entonces, táctica y aquel objetivo, ¿no? Sí. Vale. Sería... Este tú ya, vas dos turnos. Sí, a mí ya se me quema. Le ponemos esto aquí. Lo pones ahí en el centro. Yo vale, ¿qué pues, tal? Un CP para mí. ¿No te has gastado ningún CP tú? No. Vale. Bueno, sí, el que más uno salvar, pero era el suyo, o sea, no. Vale. Pues cuatro CPs. Un de tres. Tres. Ponle allá tres, creo. Aquí un de tres. ¿Sigues teniendo la guard ahora? Sí. Hijo de puta. Mi ronda. Aquí me curo una herida. Y estas son dos heridas y dos enfermedades, ¿no? Bueno, la enfermedad ya se ha bajado alguna, ¿no? Sí, la enfermedad se ha bajado. Vale. Dos. Eso es lo que me curaría. Luego de misión. Piénsatelo. Pues la fase de héroe para Nargel, que elige como táctica de batalla Gloria a la Abuela. ¿Que, ¿de qué iba esta táctica, Yosu? Matar más unidades que tú. Que yo matas tres más unidades que tú. Es factible, sí. Con que mates una, la haces. Sí. O sea, bueno, que, si no me matas tú a mí, pues, que te voy a matar yo. El dragón y eso, oye, algo puede nada.
Acciones heroicas. Bueno, esto no lo tiene ahora. Acciones heroicas que le has hecho tú. Ah, la Fine Sour para este señor. Y yo me he dado un CP para Lauca. Y ya está. Dos CPs para mí, cuatro para ti. Has lanzado escudo místico, te lo he denegado. Y un príncipe de arcón que me has tirado, me has infligido una mortal. Así que fase de movimiento ninja. Vamos a correr. Muy bien, final de fase de movimiento para Nargel, que nos invoca por ahí a un Gustavito. A unos señores. Y nada, básicamente se coloca para intentar hacer ya en la última ronda la de los estar en los bordes. Y bueno, disparo y carga, Chioso. Bueno, esto te va a vomitar. Vale, me gasto este coman, vale. Voy tirando. Tengo un de 6 tiros, que es 1. Al 3, 2. Bien. No es nada. Espera, que no me da tiempo a leerlo. Vale, pues cargas. Voy a cargar esa bestia, ¿vale? Esta bestia, este, Gustavito. He seguido al hombre ese, 8. Mucho, está loco. Hombre, por aquí. Esto va a 2. Vale. Y esto va a 2 también. Pues ¿esta herida? ¿La tenía él? Sí, es una herida suya. Vale. Al 2 o más, un de 3, una mortal. Una mortal 6, vale. Se muere. Dios, me cae esto en la lagrimilla. Se muere Nicanor. Vale, luego empezamos con las cargas. Esta vale, la ranita que está más cerca. 6 llega. Pues venga, al dragón, al 2 o más. Un de 3, 1. Al 6. Vale. La bestia, espera, ya la había estado para allá. Sí. La bestia que está más cerca del caracol. Pues llega. Joder, está loca. Piedra aquí. Al 2 o más. Un de 3. 2 mortales. 2 al 6. Irían 2 heridas. La otra bestia, la que no, la que he invocado, la otra. Uh-huh. 7. Haciendo hueco a su prima. Al 2 o más. Un de 3. 1. Vale, con 4. Eso, 3, perdón. Y la que he invocado. 7, nada. Repito por el aura del caracol, ¿vale? Uh-huh. Por los pelos. Muy bien, pues 3 heridas. Y te voy a intentar cargar el caracol. Por lo que saca. Y esta no. Sí. Pues. Una rana. ¿Acciones monstruosas? ¿O te da más cargas por ahí? No. Vale, pues acciones monstruosas, Chioso. Venga, pues aquí la que te gusta, ¿vale? No, esa no. 4 mortales. Encima con mofa. 4 mortales al 6. Vale, pues si comen las 4 ya verás tú. A las 7. Vale. Yo te hago un pisotón con el dragón a Hortículus. 2 mortales. Al 4. Alguna. Y esta te hace dos acciones monstruosas, que es duelo tetánico, ¿vale? El más 1 empastar. Y te voy a. Y te voy a rugir. No. Vale. Yo me voy a dar más 1 empastar, ¿vale? Con y hago que el dragón, ¿vale? Pegue sin degradar. Puedo elegir un monstruo a Bengori que pegue sin degradar. Yo te tengo. Pues venga, voy más un impactar con la patata, ¿vale? Y te pego con vale, espera, que al 2 más te lo niego. Te pego con su campana de. Espérate, que yo me voy a gastar un CP para salvar. Que nada, ya tienes escudo místico, ¿verdad? Sí. Al 2-3. ¡Pum! ¡Qué joder, puta! Mira cómo entra el veneno en tu cuerpo. Bueno, ya está al máximo, ¿vale? 4 días y palmo, ¿eh? Bueno, más 6. Pues 4 de daño 2. Joder. Algún entrará por algún al 2. No. Oh. La de daño 3. No, falla las. Bueno, pues iría a 7 venenos ya. Está loco, ¿no? 2 de daño 3. Por favor, loca. Uff. Y los 15. Qué perro tienes acá ni uno, el marrano. Ahora, ¿qué me he dado los titánicos si ya tenía más 1 empatar de la. Bueno, da igual. Sí, tampoco voy a hacer. Sí, tampoco podía hacer mucha. Podría haber que muriese alguien a explorar. 18 venenos. ¿Solo? Que con el morso no impactar. Ah, que me mata con los negletes. Pues dentro de los cuantos, que con el morso no impactar, lo para que estará al 5. Menos mal. Pero bueno, son aún así 4 salvas. No, 5. 1, 2, 3. Coño, lo justo para morir, 5 al 2. Por lo menos saca alguno. ¡Toma! Uno. ¡Tonto! Vale. Pues. Ah, bueno, esto está de carga, ¿vale? Ah, sí, es verdad, sí. Faltaban por ahí. No veo con la patata. 6. Eso es. Hombre, eso hubiera cambiado.
Si hubiese hecho otra carga y hubiera hecho la acción monstruosa de que si muera una unidad a 6 pulgadas de Lauca, como la segunda, en lugar del mason empezar que lo tenía, te haría que si muera una unidad a 6 pulgadas, vuelvo a pegar otra vez. ¿Pero era un monstruo eso? No, es un monstruo hacer la acción heroica y si otra unidad a Vengoria a 6 pulgadas de ella muere, bueno, pega. Unidad a Vengoria, vale, pues claro, no tiene clave. Pues a ver eso. Vale, porque así tapilo yo para acá. Aquí, aquí ya estoy a 6, que estaba a 6, poco. Y te pego ahí a los. Vale, pues serían 6 ataques al 4-4. A los. Esto 3 y 3. A la patata y a los. Esto es la patata primero, 4-4. Nada. Y a los negroletes. Nada. Resolvemos así esta fase de combate en la que tanto Lauca como la Gran Inmundicia consiguen sobrevivir. Mientras que por parte de Avengori acaba muriendo el dragón, que el pobrecito apenas pudo hacer nada a la partida, y la última unidad de murciélagos, lo cual daría acceso a poder hacer la gran estrategia de Avengori. Tengo uno, tengo dos, y... Tienes este objetivo... Y ese, que ese ya no lo puedo este. Puntuar. Vale. Así que quítale, porque los dos ya sí, lo he puntuado. Este ya está puntuado. Este solo lo puedo puntuar yo, al igual que aquel. Y este tú lo puedes puntuar una más, ¿no? ¿Cuál? Tú puedes puntuar ese una más, es ¿no? Una más, sí, ya está. Vale, pues vamos a... O sea, ¿has hecho 5 ahora? He hecho 5. Muy bien, gente, pues la última iniciativa de la partida más emocionante de lo que va de semana. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Toma! ¡Jeroma, pastillas de goma! ¡Que toma, que toma! Así que... Déjame que lo piense. Bueno, gente, estábamos intentando autorizaros porque igual no hacía falta ni jugar la ronda, ¿no? Yo voy a cumplir la estrategia, que son 3 puntos, y yo eso no va a poder cumplirla. Yo aquí depende estamos... De lo que saques. Claro, depende de lo que saques, efectivamente. Tengo 2 tiras para sacar un 3 en esta y un 4 en la otra, ¿no? Sí. Que puedo fallarlo tranquilamente. Sí, no, por ahora 100%. El tema es que hay cosas relevantes, como por ejemplo sacar las yaos, que lo hemos hecho fuera de cámaras, para intentar matar a la patata. Pero claro, si yo mato a patata, tendría un objetivo y más que él, porque tú ahora no tienes ninguno, ¿no? No, tú sí tienes aquel. Le tendría que quitar otro objetivo. Si te matara la patata, mi opción sería ir aquí, cargar e intentar matar a los plaguebres para robarte el objetivo. Esa es mi única opción. Así que ha salido las yaos. Vamos a tirar los 3 de 6. Y la repetimos, ¿vale? Porque si no, con esto no hacemos nada. Una mortal. Vale. Bueno, tira el 2 o más. Igual, eso. Igual, se, igual se desinfla. Que todavía tenga que dar de pilar 6. Vale, y al 2 más, pues le hago una mortal. Toma. ¿Qué? A salvo. Vale, pues yo creo que ya. Yo aquí puedo hacer. ¿Qué táctica había hecho y eso? Ah, que se quedan trabados estos, vale. Que yo esto lo que haría sería. Me retiro. Cargo, aquí no deberías de matarme. Bueno, yo ahí si te retiras haría un redeploy. Vale, sí. Con las fichas estas. Sí. Ahí pondría aquí a 3. Con el redeploy haría un redeploy ninja. Sí. Con estas, vale. Uh-huh. Con el CPD segundo. Cuatro. Cuatro. Tienes para acá, me imagino. Bueno, no tú verás. Sí, a mí me va a estar pues nada, sería la carga de estos tíos para cumplir la táctica. Tengo que gastar. Si te llegas ahí para atrás. Joder. Y que haría nada, pues pegar aquí. Y ya, es que no hay más que hacer. Pero bueno, recuerda, aquí así no estás cogiendo el objetivo. Ay, coño, es verdad, claro, sí, que... tendría que retirarme con Lauca. Que no sé si la dará. Mueve 12. Sí, a eso. Pues sí. Vaya. Hasta aquí llega. Sí. Llega hasta aquí. Y... Tiene que matar algún urlete. Es verdad. Vale, pues venga, les daré el comán con esta. Yo le daré más uno salvar. Y qué hijo de puta. Pues 6 al 3-4. Bueno. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es la media? 4-4 se ha doblado. Pues al 5 se lo ha sacado. Venga.
No. Toma, 8 heridas, hijo de puta. Pues nada, así se muere. Pues espera, Eric, está tirado también. Vale, muerto, ¿no? Vale, pues entonces cumpliría la táctica, tendría uno. Y más. Igual te mata él. No se ha matado lo que me tocó el hijo. Pues no. Y una y nada, no tengo que matar ya. Vale, pues haría táctica y uno. Ah, pero no más, pero tú tienes aquel, vale. Pues 3 puntos, lo he dicho. Bueno, tendría que tirar por los murciélagos a ver si habían salido. ¿Cuál si tira el murciélago? Al 3. Vale, pues ya está. Claro, estrategia claro. Cumplida. Que también os podía sacar por aquí, de hecho. Y así ya no hacía falta por si. Vale, pues. 18 y 3. 21. Y yo haría la de los bordes. Y tendría ese. Y aquí me iría para quitarte ese, ¿vale? Para vale. Tener uno y más. Bueno. Tú haría 4. Vale, pues vale, 21 y tú 4, 22. 22 a 21, ¿no? Joder, partidaza, Josu. Oye, muy, muy. Ha estado, espero que os haya gustado, gente. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Vamos a poner aquí los puntos de victoria. 22. Bueno, pues termina la partida contra los apestados de Josu. Una partida muy divertida. Espero que os haya entretenido a vosotros. Me ha parecido. Ha sido muy lenta. Las dos primeras rondas. Ha sido de pom, 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 pom. Pero luego ha empezado a haber hostias. Y no ha habido mucha operación. No, no, hasta la partida de la ronda 3 no ha habido hostias. Muy justa, yo un momento que creí que la tenía por la mano, en el turno que me murió el Vengorian, no recordaba la acción monstruosa de mortales, porque fuera de cámara se hemos hecho la tirada del hechizo para poder apelarse a ese monstruo. Digo, ah, no tiene sentido este hechizo ahora, sería un escudo místico, va. Pero igual me arrepiento sí, ahora. Ver, al final no estás aquí, está uno un poco relajado, que no sale todo lo que fumando lo que porro haciendo, y otra cosa. Está uno de risas, pues como a mí también. Claro, yo también cometí claro, el turno uno de no ponerme la patata para hacer la táctica en turno y me la dispersé y me la negado la misión. Y yo le he hecho para análisis, pues, bueno, la de la magia también, turno, la ronda uno. Pues, el turno que invocaba las patatas, al cabo de 5 minutos digo, joder, pues si había una táctica que. Es verdad, una patata, es verdad. Que bueno, la otra también es difícil de hacer, la de traerte con dos y te cargar con dos. Pero bueno, pues lógicamente si sabes que es invocar una patata fijo, claro, pues, hacerla invocar una patata. Claro. Pero bueno, son cosas que al final, pues como está uno aquí en un ambiente distendido y tal, pues no. Sí, 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 sí. Te despistas un poquito y tal. Pero bueno, sí, la partida ha estado muy chula y a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho a Vengori, la verdad. Ha estado. Funciona bastante bien. Los dos ejércitos rocosos. Sí. Porque final, pues bueno, no hasta que murió el Vengori. Bueno, incluso muriendo, es que a la Oca y el Vengori para tumbarlo, hostela, ¿eh? Entre. Sí, hombre, que no, entre el poder destructivo de Nurgle, que no es muy grande. Ya, ya. Y final, rascando cosas haciendo la acción de monstruo. A mortales, sí, sí. Y sí, veneno. Sí. Porque bueno, al final los Plague Beaver, por lo de siempre, pues no pegan ni sellos, o sea, nada. Yo creo que eso tendrá que cambiar un poco. También les harán bajo el coste, ¿no? Pero bueno. Es que tú final, fíjate, Josu. Que. Cuando me hizo la acción monstruosa, yo no me acuerdo de la acción monstruosa, si no me hubiera, a lo mejor me hubiera retirado. Que fueron 4 heridas justas, una menos, y me hizo que me iba a pegar, porque te voy a poder matar a ese, se hubiera curado, te hubiera venido para aquí, te hubiera pillado el objetivo. Hostia, es que vaya. Vaya, porque ¿cómo es? ¿Automáticamente eran 4 mortales? Era, pues no estaba degradado, ¿no? Es muy buena. Y nada, la verdad es que está guay ver una lista de nuevo distinta de Plague Beaver y demás, que bueno, Plague Beaver. Pues bueno, han hecho lo suyo, han puntuado, sí, ¿no? Han molestado. Aquí me putea mucho porque lo que hablábamos, lo hablamos en una de las rondas, que pensábamos que no podía controlar, pero claro, te especifica las notas de diseño que no controla, pero te lo puede disputar, ¿no? Para putear al enemigo. Eso ahí también fue gracioso. Pero claro, es que yo con los murciélagos no te peto tampoco los Plague Beaver. Y el dragón ya hemos visto que tiene una actuación estelar. El dragón ha sido lo mejor. También que se me ha olvidado a mí, en la primera ronda, me da cuenta y digo, hostia, tú, que no sé cuál dragón. Ha bajado, falla la carga de 9. Venga, se lo perdonamos, eso no es tan fácil. Pero la carga de 3. Pero la de. Con doble 1. Claro, no puedo dar el comando porque no es el comando. Hemos dicho, no, si no se puede dar. Claro, claro, no me acordaba. Sí. ¿Y qué más por ahí es interesante? Los Vargas me han gustado. Bueno, no pegan mal de todo, es una unidad móvil. Pasa que se han quedado. Sí, rascándose unos a los otros. Ha trabajado con un tío con la Faenes y con la Guardia de 4 y tal, pues cuesta bajarlo, ¿no? Pero bueno, también te costó a ti matarlo. Sí, no, oye, seguía. Sí, aquí hostias. No abunda. Lo que es de hostias, igual te pegáis un poquito más, pero tú me has matado a hostias. Bueno, fue un empate de carga la mayoría, a los True Blades. Sí. Mataste a Sandy Romante. Es que al final, pues pegado, siempre pegado. La patata te va cargando, te va matando cosas al desgaste. Y luego por las bestias con el caracol, pues que es que no se nota bastante el más un impactar, el repetir las cargas. Sí. Si no mandas ahí recursos para tal, pues al final te van a acabar matando cosas. Al final las bestias. Me has matado al zombie. El romante, sí. El dragón zombie y los. Y los trublés. Y la banda, sí. Oye, te ha matado al final.
Como 600 puntos, bueno, pues, no te, vamos a ver en qué ha dado el flanco ese. No está mal. Con sus amigos. Y yo creo que te he matado poco, no te costó nada. ¿O gratis? Sí, porque no te maté mucho más. De hecho, ¿te maté una bestia quizás? No, ha muerto la patata invocada, dos nubletes. No sé si me he parado a pensarlo. La patata invocada y dos nubletes, me acuerdo. Ah, bueno, y dos portadores violes aquí, Mili y Mili. Esto ha sido. La verdad es que tú tampoco has tenido un por destructivo de la hostia. Sí. No me había puesto yo a analizarlo esa ¡vamos forma. A matarnos! Pero tampoco mucho. Sí, ha sido. Pero una partida divertida, espero que os haya gustado. Y la primera vez que se ve en la historia de la humanidad de YouTube, de internet, a Bengori. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha parecido muy, muy divertida y muy sexy. Eso lo hacemos, lo sabe pegar dos veces. Sobre todo la gracia con el terror, ¿no? Que si te cascas las mortales y tal, pues puedo hacer pupita. Pero el terror. ¿Cómo murió el terror? Ahora que lo pienso. Le cargué con la doble patata y le disparé. Es y verdad. El otro por detrás. Ay, el pobre le pasó de todo. Sí, sí. Y se murió justo también, ¿eh? Sí, 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 es verdad, verdad, verdad. Qué penica. Pues nada, espero que os haya gustado este informe. Ya sabéis, no olvidéis echar un vistazo en la caja de descripción para visitar nuestro sponsor y nuestro Patreon, que es súper guapo. Y nada, todo ese tipo de cositas. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM. ¡Toma!